Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Casa Toluca del Colegio Mexiquense, una vez más les da la más cordial bienvenida en esta ocasión para la conferencia intitulada Relaciones entre el Gobierno y las Organizaciones Sociales, Nuevas Instituciones y Nuevas Políticas. Para dar inicio, presentaremos a las personalidades que nos acompañan esta tarde en el presidium. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Eric Sevilla Montes de Oca, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. Asimismo, saludamos la presencia del doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense. De igual forma, nos acompaña esta tarde Mariño Raúl Cárdenas Zúñiga, secretario ejecutivo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. Saludamos, como siempre, la grata presencia de la doctora Gloria Guadarrama Sánchez, profesora e investigadora del Colegio Mexiquense y conferenciante el día de hoy. Asimismo, servidores públicos, comunidad académica y administrativa, medios de comunicación, público en general, sean todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Mariño Raúl Cárdenas Zúñiga para escuchar la exposición de motivos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con su permiso, señor secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, gracias por acompañarnos. Doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, Asociación Civil, le expresamos nuestra gratitud por recibirnos esta mañana en esta sede Toluca del Colegio. Doctora Gloria Guadarrama Sánchez, nuestra destacada conferencista de este día. Muy buenos días a los presidentes y representantes de organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada. Gracias por su asistencia. A los académicos, alumnos y servidores públicos que nos acompañan, sean ustedes muy bienvenidos. Representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. La acción pública en las últimas décadas ha experimentado cambios muy importantes. Algunas instituciones que surgieron en los años 50 o 70 han evolucionado y se han transformado. Otras han surgido en la década pasada para garantizar el derecho a la salud, por ejemplo, y otras más han desaparecido, como aquellas que se dedicaban a brindar subsistencia popular. En el sector social, hemos transitado de las visiones del desarrollo social aparejadas a los modelos de desarrollo económico y en los que los satisfactores económicos y el ingreso eran las variables fundamentales en la definición de los niveles de vida. En este camino, hemos pasado por el análisis de las necesidades básicas, los tipos de pobreza, la visión del desarrollo humano y el desarrollo de capacidades de Amartya Sen, hasta llegar a los métodos cualitativos de análisis multidimensional y las carencias sociales, como método oficial de medición de la pobreza, y que se han vuelto guía para el diseño de la política social. Y más recientemente, la propuesta del análisis del bienestar subjetivo, cuyo concepto central es la felicidad. A partir de estos cambios, en la última década, en las instituciones públicas nos hemos ido convenciendo de que no basta cumplir los programas y las metas anuales para declarar que una área es exitosa y cumple la función para la que fue creada. Derivado de diversos cambios en nuestro país, estamos pasando del análisis del cumplimiento numérico al análisis del impacto cualitativo de las acciones y de los programas públicos. Ahora, ya no es suficiente saber si cumplimos al 90 o al 100% nuestras metas o entregamos la totalidad de los apoyos previstos, sino que ahora es indispensable saber si esos apoyos están cambiando o no positivamente la vida de las personas, si la beca es realmente aprovechada por el alumno, si los alimentos nutren a sus destinatarios, si los apoyos monetarios realmente ayudan a las personas a mejorar su ingreso y si estos apoyos llegan en tiempo y forma a quienes sufren alguna carencia. Esta es una característica de la nueva política social en donde la evaluación de las políticas públicas y de los programas
y acciones sociales en concreto juegan un papel fundamental porque nos permite contar con evidencia suficiente para corregir o replantear programas públicos si es el caso. Saber qué es lo que falló, lo que está bien y lo que debe mejorarse. Porque cabe hacer hincapié en que la evaluación no es una auditoría, no busca establecer sanciones. La evaluación no es una moda. Desde su promulgación en 2004, la Ley General de Desarrollo Social y en la propia Ley de Desarrollo Social del Estado de México, se establecen los criterios generales para la evaluación de los programas y las instancias encargadas de ello. Y en el Estado de México, es el CIEPS quien evalúa la política social y los programas del gobierno estatal. Como lo describe la propia Ley de Desarrollo Social de nuestra entidad, la evaluación se realiza con la finalidad de identificar, mediante los indicadores de desarrollo social y humano, la manera en que las políticas, planes, programas, proyectos y acciones de desarrollo social contribuyen a la mejoría de la calidad de vida de la población. Sumado a este contexto y derivado de la adopción de los modelos y sistemas de transparencia y rendición de cuentas asociados al incremento del interés de la ciudadanía por los asuntos públicos y el uso de los recursos, en los círculos académicos y gubernamentales existe ya la discusión sobre la pertinencia de ampliar la evaluación a todas aquellas acciones que son realizadas justamente con recursos públicos. Es decir, que no solo sean los programas de gobierno, sino también aquellas acciones que en colaboración con este realizan actores públicos, privados o sociales. Lo anterior, con la finalidad de contar con evidencia de su impacto y sobre todo respetando la naturaleza de cada actor, crear lazos colaborativos positivos que permitan eficientar los recursos y maximizar los beneficios. Siguiendo este debate y con el pretexto idóneo que nos da la Semana de la Evaluación 2019, es que promovimos la reflexión sobre la participación de las organizaciones sociales en el México del siglo XXI y los alcances que la evaluación debe tener sobre sus acciones. Decirles brevemente que la Semana de la Evaluación es una iniciativa del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, CLIR, a la que este año han convocado más de 18 instituciones latinoamericanas de 13 países, por lo que durante estos días estaremos realizando actividades que promuevan la cultura de la evaluación en la región y promoveremos su uso para mejorar las políticas públicas y con ello la calidad de vida de quienes vivimos en ella. Con eventos como este, se busca que interactúen académicos, decisores de política pública, miembros de organizaciones de la sociedad civil y evaluadores independientes para compartir y discutir enfoques, estrategias, metodologías, experiencias y resultados de evaluación para mejorar los programas y políticas públicas, iniciativa a la que el Estado de México se suma activamente. Por ello, agradecemos en todo lo que vale al presidente del Colegio Mexiquense su apoyo decidido a esta causa y a la doctora Gloria Godarrama sus conocimientos y años de experiencia académica que pueden constatarse en la amplia lista de libros o artículos que ha escrito, en las publicaciones en las que ha colaborado y en los proyectos de investigación que actualmente desarrolla. Muchísimas gracias. Acto seguido, escucharemos el mensaje por parte del licenciado Eric Sevilla Montes de Oca, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Saludo con mucho respeto, con el mayor reconocimiento y aprecio al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, a la doctora Gloria Guadarrama Sánchez, reconocida investigadora y a quien tengo muchos años de conocer y de contar sobre todo con su amistad. Al secretario ejecutivo de este Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, Mariño Cárdenas Zúñiga, y a los representantes de las instituciones de asistencia privada y de las organizaciones sociales, quienes revisten este evento con su presencia, y a los que les agradezco su tiempo y su disposición. Saludo a mis compañeras y compañeros servidores públicos. Buenas tardes. Colaborar representa el compromiso de compartir saberes. Es unirnos en torno a aquello que nos identifica. Hoy, en el marco de la Semana de la Evaluación que promueven instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Tenemos la oportunidad de estar reunidos, el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica, para reflexionar en torno a lo que es la evaluación de los programas dirigidos al desarrollo social. Es satisfactorio iniciar estas actividades con la colaboración del Colegio Mexiquense, quien en sus 32 años de vida se ha consolidado como una institución de enseñanza e investigación cuyos resultados han trascendido al plano académico para ser fuente de consulta en la construcción de políticas públicas. El camino que ha tomado esta asociación hoy se potencia con la visión, el trabajo y la experiencia de su presidente, César Camacho, quien a su paso por los tres ámbitos de gobierno ha dejado valiosas enseñanzas que contribuyen al desarrollo de la función pública. Le agradezco al doctor que nos permita hacer sinergia con esta institución y de manera particular por la hospitalidad que nos ofrece el día de hoy para llevar a cabo este evento. A la doctora Gloria Guadarrama, a quien admiro por su calidad profesional como servidora pública y como investigadora, le agradezco su disposición por compartirnos sus conocimientos. He seguido en distintas ocasiones su producción académica, llamando mi atención escritos como Entre la caridad y el derecho, un estudio sobre el agotamiento del modelo nacional de asistencia social, en el que hace más de una década planteaba la discusión sobre el papel del Estado ante el bienestar, los límites de la obligación social, el asistencialismo y la necesidad de abrir nuevos caminos para atender uno de nuestros mayores problemas, la pobreza, y que además fue fuente metodológica para iniciar todo el proceso de planeación del nuevo modelo de política social. Es un estudio que abre el debate sobre la propuesta de transformar nuestro modelo social hacia uno que promueva sobre todo el desarrollo humano. O bien, el titulado Protocolo para la Evaluación de Asociaciones, muy acorde con la exposición del día de hoy, en el que con la intervención de varios investigadores aporta un procedimiento de medición de las acciones asociativas con base en su eficiencia, eficacia, legitimidad y sobre todo en su relevancia social. Por ello, nos llena de interés escuchar su conferencia para enriquecer nuestros conocimientos acerca de la importancia de las organizaciones sociales como generadoras de bienes y servicios a la sociedad, reflexionar en torno a la necesidad de fortalecer su participación y, sobre todo, lo más importante, evaluar su impacto. La evaluación fue en sus orígenes un instrumento de selección y control. Su introducción en el sector público se ubicó principalmente como parte técnica del proceso administrativo, realizándose análisis de tipo cuantitativo fundamentalmente. La complejidad de los problemas sociales provocó que este modelo se agotara de forma rápida porque no dejaba ver los efectos reales de la acción gubernamental, las evidencias que dieran cuenta de su idoneidad y la generación de propuestas de mejora. En 1920, el estadista inglés Ronald Fisher propuso una manera de medir los efectos de usar fertilizantes en papas y estudiar los resultados respecto de aquellas que no fueran abonadas. Su método fue tomado más tarde en el control de calidad de algunas fábricas de municiones durante la Segunda Guerra Mundial y luego incorporado a la medicina. Así, su metodología de evaluación se expandió con el tiempo a más campos de las ciencias naturales y, desde luego, de las ciencias sociales. A partir de la década pasada, se realizó en México la institucionalización de la evaluación de la política social, caracterizada por ser más cualitativa, involucrar la participación de la sociedad y considerar distintos frentes para saber si algo funciona o no. Se dejó a un lado la intuición y el sentido común. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, dijo al respecto, y cito: "Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y a los programas por sus intenciones, en lugar de verificar sus resultados". Cierro cita. Evaluar ha requerido el diseño de herramientas como diagnósticos, indicadores, investigación científica y estadística para averiguar qué funciona mejor en la política pública y cómo podemos optimizar la toma de decisiones. Bajo este marco, se generó un cambio importante de la política social implementada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza. En su administración se promueve una cultura de evaluación de la política social para conocer la eficacia con que entendemos las necesidades de la población, saber si los apoyos se dirigen a las personas que más lo necesitan, si los recursos están bien invertidos y así, y si las acciones que generan son los impactos que esperábamos. Ha pedido incluso
que nos evalúen instituciones nacionales e internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien desde el año anterior realiza la evaluación de 9 programas sociales, entre ellos Salario Rosa, y los de carácter alimentario, cuyos primeros avances tendremos al fin de este mes de junio. En la entidad, esta encomienda es coordinada por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el cual es un organismo que orienta la planeación de los programas, evalúa su ejecución y recomienda acciones que apuntan a su mejora. Practicar la evaluación nos ha permitido entender que este es un proceso de aprendizaje continuo, un mecanismo de rendición de cuentas y la oportunidad de acercarnos más al cumplimiento de los objetivos gubernamentales. En nuestro tiempo, es sumamente importante que se gobierne tomando en cuenta el análisis y los aportes de la evaluación. Un gobierno que no está seguro de los resultados de su intervención es proclive a erosionar su capacidad de respuesta frente a la sociedad y de mermar su habilidad de conducción política. Por ello, refrendamos nuestra convicción de que evaluar debe ser cada vez más un instrumento que fortalezca al Estado, que dé dinamismo al sistema democrático y que esté al servicio de los ciudadanos para alcanzar su bienestar. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje por parte del doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense. Querido señor secretario de Desarrollo Social, compañeras, compañeros del Colegio Mexiquense, respetada y querida Gloria Guadarrama, compañera de trabajo, señoras y señores. Recuerdo muy bien que en la exposición de motivos de la no tan antigua Ley de Beneficencia Privada, que estuvo en vigor hasta 2001, es decir, estamos hablando de historia contemporánea, se aludía al auxilio de los menesterosos y piececitos descalzos. Esto dibuja de cuerpo entero la actitud de un Estado benefactor, que veía en ello una especie de caridad pública. No parece tan lejano cuando advertimos que el más difícil de los cambios que pueden operar en una sociedad es el cambio cultural. Es el cambio de visión, el cambio de concepción del mundo, de la sociedad y en consecuencia de los problemas de hoy que queremos que entrañen las soluciones de ya. Por eso es que este gran tema, la participación social para proveer junto con el gobierno soluciones a los desafíos, a lo que más duele y aqueja a la sociedad, tiene tanta contemporaneidad. Dije que era la Ley de Asistencia Privada de 2001, pero en el ámbito federal no estamos mucho mejor. La Ley para el Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil data de 2004, es decir, de hace apenas 15 años. Cuando la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil le permitieron abrirse paso a pulso, y no exagero la nota si digo conquistar espacios de participación social, esto es con, sin y a pesar del apoyo del gobierno. En consecuencia, primero hay que aquilatar la fuerza, la vocación y el carácter indispensable de las organizaciones de la sociedad civil en la sociedad contemporánea. Por ello, lo primero que hago es institucional y personalmente expresar todo el respeto, la consideración, el reconocimiento y el respaldo de una institución ciertamente dedicada a la investigación y la docencia, que mucho podrá hacer no solo para legitimar, sino para sugerir nuevos derroteros a las siempre activas e, insisto, indispensables organizaciones de la sociedad civil. Es normal, aunque no necesariamente sea lo bueno y lo correcto, que las normas jurídicas sienten bases y marquen rumbo, y a partir de esa especie de fijación de los rieles transiten quienes deben estar ubicadas allí. Me enorgullece decir, aunque también me hago cargo de que no fue suficiente, que el Estado de México marcó un precedente al reformarse integralmente su Constitución
que entró en vigor el 2 de marzo de 1995. Y entonces era la única entidad que no solo reconocía, sino impulsaba los quehaceres de las organizaciones de la sociedad civil. Todavía el vigente artículo 15 dice en su primera parte, y solo leeré cuatro líneas: las organizaciones civiles podrán participar en la realización de actividades sociales, cívicas, económicas y culturales relacionadas con el desarrollo armónico y ordenado de las distintas comunidades. Me parece importante y notable a la luz de lo que ocurría en 95, me parece insuficiente a la luz de lo que ocurre en 2019, y más aún si queremos tener una visión prospectiva, una visión de futuro, una visión comprometida. Pues bien, las organizaciones civiles que tienen vida jurídica, vida social propia, lo que requieren del gobierno, por supuesto, es apoyo, pero lo que menos requieren del gobierno es que sean estorbadas. En consecuencia, me da mucho gusto poder ver cómo la Secretaría de Desarrollo Social se ha robustecido en la administración del gobernador del Mazo Maza, porque ha sugerido a la comunidad una nueva manera de atender este complejo fenómeno. Han quedado muy atrás esas participaciones con visión asistencialista y benefactora. También aquellas que tienen que ver con la atención de problemas específicos localizados. Yo diría que la vocación de estas organizaciones de tercera generación es absolutamente horizontal e incluso no tiene límite. Todos los asuntos de la agenda pública, que no dije de la agenda gubernamental, de la agenda pública, están en el interés, en la brújula y en el derrotero, en la hoja de ruta de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, me parece de la mayor importancia reiterar el compromiso de una administración pública estatal sensible, comprometida con causas nobles, en la que el Colegio Mexiquense también hace su aportación. Me da mucho gusto ser compañero de trabajo de quienes han abrazado la investigación como una vocación de vida, y que sus trabajos, sus hallazgos científicos sociales pueden ser, claro, materia prima para la toma de decisiones, tanto del sector público como del sector social. Por eso, no solo deseo, sino auguro mucho éxito en el trabajo que el colegio le aporta al CIEPS y en el que seguirá desarrollando desde el escritorio y el trabajo de investigación de personas como Gloria Guadarrama, que ha trabajado incansablemente durante muchos años en estos asuntos para hacer una aportación institucional, sí, pero también personal, como una expresión vocacional, vital, íntima. Y tendrá, como lo ha tenido, el más absoluto respaldo de la presidencia y de todos quienes algo tenemos que ver con el colegio. Yo termino diciendo que me parece que el monitoreo y la evaluación no son solo actividades recomendables, son indispensables si se quiere hacer política pública profesional. No podemos darle espacio a la improvisación y al empirismo en ninguna actividad, pero menos aquella en donde las consecuencias serían funestas, porque estamos hablando de un sector no solo mayoritario, sino muy frecuentemente desvalido o en situación de desventaja. Por eso encuentro conveniente este ejercicio periódico y nos sumaremos con entusiasmo, con profesionalismo y vocación a las tareas de monitoreo y evaluación. Mantendremos nuestra proximidad con el CIEPS, con el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla, con Mariño Cárdenas, que además está vinculado profesional y afectivamente al propio colegio. Haremos, sin duda alguna, nuestro mejor esfuerzo para que el colegio sea uno más de estos engranajes en una maquinaria compleja en donde la parte principal la lleva la sociedad civil. Hay que darle los espacios tan anchos y tan profundos como sea necesario, sin abdicar
de la responsabilidad que un gobierno que se apega a la Constitución y a la ley tiene, pero sabiendo que es de una profundidad, de una hondura, de una trascendencia infinita la que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y un último comentario, frente a lo que ocurre en el ambiente, querríamos tener una poca más de certeza para que los amagos de falta de apoyo o quitar fuerza o protagonismo a la sociedad civil no ocurran. Por eso nosotros, bien intencionadamente, siempre estaremos a favor de los gobiernos promotores, impulsores, respetuosos, abridores de espacios tan anchos, insisto, como sea necesario. Vale la pena, es un compromiso, porque al final la política social es la ética de la política. Gracias. Sin mayor preámbulo, queda en uso de la palabra la doctora Gloria Guadarrama Sánchez para dictar su conferencia. Muy buenas tardes. Inicio agradeciendo la presencia del secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, del señor presidente del Colegio Mexiquense. La presencia de ambos es muestra del interés que tienen en nuestro trabajo, en lo que realizamos en el colegio, pero también en las actividades de la sociedad civil. Esta invitación que me ha formulado el Centro de Investigación y Evaluación de la Política Social es particularmente significativa para mí, porque hace unos momentos comentábamos con el licenciado Naveda, hace 26 años vimos nacer la Junta de Asistencia Privada y veo muchos rostros, muchas personas que han continuado en el esfuerzo de trabajar por la sociedad civil, por los programas que desarrollan, y sé que son gente que ha luchado mucho porque sus instituciones están ahora consolidadas y sobre todo porque se han mantenido, y me da mucho gusto reencontrarlos. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo. Yo he tratado en mi exposición, en lo que preparé para mi exposición, de pensar que quiero convencerlos de cuatro cosas de las que ustedes ya están convencidos y saben, pero que yo creo que hay que argumentar y que hay que darles elementos a esa argumentación. Las cuatro cosas de las que los quiero convencer son las siguientes. Uno es la sociedad, el mundo, el país ha cambiado. Requerimos nuevas organizaciones, requerimos nuevas políticas. No podemos seguir funcionando como lo habíamos hecho hasta ahora, porque la realidad se nos impone y hay un cambio del cual somos parte. La segunda cosa de la que quiero convencerles y comentarlo con ustedes es que la historia de las relaciones entre el Estado y las organizaciones civiles ha sido una historia que tiene puntos de encuentro y de desencuentro. Y esos puntos de encuentro y de desencuentro no siempre tienen que ver con la tarea que se realiza. No siempre tienen que ver con la filantropía, con los intereses de asistencia, con los fines de la política social. Se dan inmersos en contextos sociopolíticos donde las esferas de poder, la economía, la prospectiva del cambio, tiene mucho que ver y a veces pesa más
que los fines propios de cada organización. Entonces, pues se tiene que matizar y ver en una secuencia temporal cómo han sido esos cambios en las relaciones. La tercera cosa, o el tercer punto, es está centrado el tercero y el cuarto en que las organizaciones civiles son generadoras de bienes y representan una contribución importante para la sociedad. Pero esos bienes que permiten, que generan las organizaciones y que permiten evaluar su impacto, muchas veces han estado fuera de las acciones de evaluación de la tarea de las organizaciones, porque son difíciles de cuantificar, porque son difíciles de evaluar, o porque las propias organizaciones no han abrazado la idea de rendir cuentas. Voy a tratar brevemente de comentar esos cuatro puntos para ver si podemos tener una visión de cuáles son los desafíos para el futuro de las organizaciones civiles, para su mayor consolidación, desde luego para, no digo su permanencia, porque yo creo que la sociedad civil pues no desaparecerá, y la expresión de la sociedad civil en las organizaciones tampoco. En el primer punto, respecto de que el mundo ha cambiado, argumentaría yo tres aspectos o componentes. Uno es en el sentido de que hay nuevos riesgos que amenazan el bienestar de las personas. Vivimos, como dice Bauman, en una sociedad líquida y los riesgos cambian constantemente. Planteo, por ejemplo, que el miedo que tenemos a los índices de contaminación ambiental tan elevados que tenemos ahora y que no teníamos antes, y que nos preocupa nuestra salud y si podemos o no estar asegurados para recibir atención médica. Planteo, por ejemplo, que la migración y los problemas que nos genera la migración son muy fuertes. No es que sean tan recientes, pero ahora son distintos. La migración se vive de una manera diferente. Nos preocupa el cambio climático, somos conscientes de los problemas del reciclado de la basura, del deterioro del ambiente. Vivimos nuevos riesgos y la sociedad va cambiando de manera muy rápida. Esos nuevos riesgos y otros cambios en la sociedad han transformado los roles que tenía el Estado, que tienen las personas, el rol que se tiene en la familia. Ha cambiado el papel, obviamente, de las mujeres y de los hombres. Han cambiado las condiciones de trabajo. Esos cambios en los roles han generado que haya muchas jefaturas de padres y madres solteras, por ejemplo. Han generado el incremento en la esperanza de vida, que haya problemas mayores en la vejez y un mayor número de ancianos abandonados. Y, de alguna manera, pues ya el trabajo no es permanente, es flexible. Ya las oficinas muchas veces ni existen. Tenemos que estar comunicados tecnológicamente. Y también tenemos digitalmente. Y también tenemos miedo de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías cierran puestos de trabajo. En fin, el primer punto, la sociedad ha cambiado.
creo que es evidente para nosotros. Pero al mismo tiempo que decimos que la sociedad ha cambiado, queremos seguir atendiendo los problemas sociales de la misma manera. Los problemas sociales también han cambiado. Y por tanto, se requiere de un cambio en las estrategias de gobierno para atender los problemas sociales. Durante mucho tiempo, las políticas sociales fueron con un modelo estandarizado. Se trataba de dar a todos tal vez la misma oportunidad, el mismo incentivo, la misma despensa con los mismos componentes. Pero las necesidades diferentes, lo que plantean los grupos, las familias, las necesidades de las personas, abren la necesidad a una política más cercana a la vida de las personas. Y estas nuevas políticas se enlazan con la tarea de las organizaciones. Y por otra parte, las organizaciones han sido innovadoras en los modelos de atención y los problemas demandan que haya servicios de proximidad, los bienes y servicios de proximidad. ¿Quién puede ir a atender a los ancianos a sus casas? ¿Quién puede abrir los albergues? ¿Cómo podemos acercarnos a las necesidades de las personas? Entonces, el punto de partida es esa necesidad y cuáles son los cambios que se han registrado en las políticas y en las organizaciones sociales. Como les comenté anteriormente, las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales se tejen en un contexto en el que no siempre tienen que ver con los propósitos estrictamente sociales. ¿Qué es lo que articula? Si nosotros vemos en los círculos de cómo se tejen las relaciones, vamos a ver que solo se pueden plantear en términos de compromisos y acciones colectivas. ¿Cómo se van a vincular las organizaciones con el Estado? Cuando compartan un propósito común, cuando nos interese a todos el bienestar de los niños, cuando nos interese a todos cambiar algo en la sociedad, cuando nos interese a todos el problema de la contaminación en Toluca, cuando nos interesen los feminicidios. Entonces, en ese propósito común es que se articula lo que llamamos la gobernanza. La gobernanza implica una relación en la que los actores aceptan normas, regulación y aceptan compromisos, aceptan formas de desarrollar sus actividades en función de que se comparte un interés, también en función de que hay normas o valores que son compartidos, tanto por el Estado como por las organizaciones civiles. Vamos a comentar en ese punto de partida el que históricamente las relaciones entre el Estado y la sociedad se han tejido en torno a incentivos, a metas comunes, a estas normas y valores. Pero ¿cómo ha sido en la historia? Hablaría yo de tres momentos relevantes en esta historia que llamo de encuentros y desencuentros. El primero de ellos estaría en
1861, que se diría es como el surgimiento de la política social del Estado. Corresponde a la secularización de la beneficencia pública. El Estado, por razones que decimos no tenían tanto que ver con la pobreza o con el bienestar, sino con la consolidación del gobierno, con los propósitos de los liberales y de la reforma, en ese momento se determina la secularización de la beneficencia. No tardó mucho en que los propios liberales reconocieran que el Estado no tenía capacidad para resolver y atender todos los problemas que atendía la beneficencia. Pero la secularización de la beneficencia marcó una ruptura de vínculos entre las organizaciones religiosas, entre las organizaciones que se ocupaban de la caridad, entre las organizaciones civiles y el Estado. Este 1861, que está marcado ahí como la secularización de la beneficencia, está dando surgimiento a lo que podría ser muchos años más tarde, la asistencia pública. Por otro lado, hay otro momento históricamente significativo, que es 1899, porque entonces el Estado, al reconocer su incapacidad, formula la primera de las leyes de asistencia pública en el gobierno del presidente Díaz. Y entonces se reconoce que se requieren las fundaciones, que se requieren las instituciones de beneficencia y que hay que darles incentivos para que se constituyan y permanezcan. El otro momento histórico es 1928, porque entonces aparece la figura de asociación civil. Y la figura de asociación civil cambia radicalmente el concepto de la participación de la sociedad civil, porque entonces la participación, la intervención de ustedes no se ve como una obligación, no se ve como algo complementario, se ve como un derecho que tienen los ciudadanos para asociarse y para realizar actividades en función del bien público. En esa secuencia, si nosotros la vemos desglosada, pues el marco normativo ha sido muy importante. No voy a profundizar en cada una de las etapas, pero, por ejemplo, me gustaría decirles cómo en los años 30, bueno, todas las leyes, por ejemplo, sobre la asistencia pública y sobre las instituciones de asistencia privada, en todas las leyes de asistencia privada se empieza diciendo: una institución de asistencia privada está constituida así. En 1933, no. En 1933 se dice: es función del Estado vigilar y controlar la asistencia que presten los particulares. Es decir, desde el primer texto se expresa cuál va a ser la posición del Estado frente a las organizaciones civiles. Esta posición, que corresponde al periodo del cardenismo, tampoco se mantuvo mucho tiempo. En 1942 se vuelve a reconocer que el Estado no puede garantizar por sí solo el derecho a la asistencia, y entonces pues se abre nuevamente la convocatoria y se otorgan exenciones fiscales, se otorgan
prerrogativas a las instituciones para que puedan constituirse y colaborar con el Estado. Este consenso, por ejemplo, se rompe en 1989. Se rompe en 1989 porque la miscelánea fiscal incluye una disposición que dice que las organizaciones tienen que ser sujeto del impuesto sobre la renta. Y eso genera un problema de financiamiento y de rendición de cuentas a las instituciones. Pero tampoco dura mucho. En 1993 se restablecen los beneficios fiscales para las instituciones y en 2004, como ya se mencionó aquí, se da la ley de fomento a las actividades que realizan las organizaciones civiles, la Ley Federal de Fomento. Esta ley reconoce que el Estado debe apoyar, incentivar, canalizar, abre la posibilidad de que se canalicen recursos públicos a las instituciones. Por eso digo que las relaciones entre el gobierno y las organizaciones han sido una historia de encuentros y desencuentros que en el tiempo, en algunos momentos, han sido armónicas, han sido fluidas, han sido relaciones no tan contestatarias, y en otros momentos ha habido una lucha de las organizaciones civiles, una lucha del Estado por controlar lo que hacen las organizaciones, y todo ello se ha visto reflejado en diferentes normatividades. Ese sería, pues, un poco el segundo punto, la historia de encuentros y desencuentros. En esa secuencia donde aparece la sociedad civil y las organizaciones, pareciera que las organizaciones civiles son un conjunto homogéneo, son un grupo, pero eso no es cierto. Las organizaciones civiles son el conjunto más diverso, más heterogéneo que ustedes puedan ver en términos de lo que llamamos organizaciones sociales. Junto al asilo de ancianos de aquí, una organización pequeña que recibe donativos, hay organizaciones enormes. Podemos hablar, por ejemplo, del Hospital ABC, que es una institución de asistencia privada, o podemos hablar de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que maneja millones de pesos y que los da a otras organizaciones para sus proyectos productivos y que canaliza recursos de todo canaliza un impuesto especial para la fundación del empresariado chihuahuense. Entonces, el universo es heterogéneo, es diverso, tiene distintos propósitos, componentes. Pero yo diría que hay tres características que les dan identidad. Uno, una característica es que son de interés público. Es decir, así las define la ley y así se perciben y se entienden. Trabajan para fines de interés público. Se constituyen y se asocian con un objetivo que puede ser identificado como de interés público. Otra de sus características es esa potencialidad para generar bienes y servicios sociales. En Europa, por ejemplo,
ha tomado auge lo que llamamos la economía social, donde si se emplea a personas discapacitadas, si se cuida a las personas mayores en el hogar, si se atiende necesidades específicas, eso se ve como una actividad económica no solamente generadora de riqueza y de bienestar por los servicios que se prestan, sino también para quienes los proporcionan. Es legítimo obtener cierta ganancia que no se ve inmersa en los fines de lucro, no se ve caracterizada como lucro en la actividad económica. De hecho, hay estudiosos que dicen que si no se cumple esta característica de que se trabaje por el interés público, de que sea una organización no lucrativa, pues no se puede hablar de organizaciones sociales. Son otras cosas, porque la posibilidad de asociarse, pues también está para hacerlo para fines perversos o para fines que no tienen que ver con el bienestar. Entonces, en el tercer punto y cuarto, las organizaciones son una contribución importante para la sociedad, pues les mencionaría lo siguiente. Ya a partir del 2012, porque antes no lo sabíamos, el INEGI se ocupó de hacer un recuento de localizar, de identificar la aportación económica de las organizaciones no lucrativas. Lo hace en función de contabilizar los establecimientos. Y con ello se emitió un instrumento que es la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro, que nos dice a qué dimensión económica nos referimos cuando hablamos de organizaciones e instituciones sin fines de lucro. Su último informe de 2018 muestra que aportaron 604.583 millones de pesos a precios corrientes, lo que equivale prácticamente al 3% del PIB nacional. En este universo así muy grande están también organizaciones civiles de las que llaman en colaboración con el gobierno, que tienen un cierto carácter público, como algunas instituciones educativas. Pero está también, y está separado, la contabilidad de los actores privados. Este producto tan grande es el resultado de 3.5 millones de personas que trabajan en el sector, de las cuales 1.5 millones aproximadamente reciben remuneración por su trabajo. Pero el otro porcentaje es trabajo voluntario. Y ese trabajo voluntario tiene un valor económico que se calcula en 606 millones de pesos. Es decir, creo que no necesito argumentar mucho más para convencerlos de que las organizaciones civiles representan una contribución muy importante para la sociedad. En estas gráficas que pasamos muy rápido, dice cuánto del PIB corresponde al sector público, 325.702 millones de pesos, y cuánto al sector privado, que está en amarillo en el recuadro de abajo, y también todo el tipo, la diversificación de las actividades que realizan las organizaciones en desarrollo y vivienda, actividades religiosas, salud, educación.
En esta intención de pensar en dialogar, en reflexionar en cuál es el impacto de las organizaciones civiles, no podemos dejar de ver cuál es el impacto del trabajo voluntario. De hecho, las organizaciones se definen también por esa naturaleza voluntaria de contribuir al bienestar de la sociedad. Es decir, escuchaba alguna vez en un aniversario de las organizaciones cómo se decía, pues es que hay que ponerle ganas y es que hay que trabajar en una organización para que se sepa cómo funciona. También he escuchado que quien pasa por una organización no vuelve a ser igual, que en la historia de vida es importante haber pasado por una organización. Y eso tiene que ver con otro tipo de bienes. Entonces, la segunda reflexión en el sentido de que las organizaciones contribuyen con la generación de bienes, pues creo que no se requiere de muchos más elementos. Una cuestión a veces muy difundida es que no que la asistencia privada la hacen las mujeres, y eso no es cierto. Según nos dice el INEGI, participan más hombres que mujeres, o diríamos que participan en la misma proporción hombres y mujeres. Hablaba de la importancia de esta cuenta satélite sobre las instituciones sin fines de lucro, porque finalmente nos permite tener indicadores. Y de acuerdo a esos indicadores, existirían en el país 41.334 organizaciones. Y en ese número, pues el mayor número lo tiene la Ciudad de México y después el Estado de México. De acuerdo a estos datos de INEGI, habría en el Estado de México 3.515 organizaciones. Pero, y entonces vienen un poco los problemas que enfrenta el sector de organizaciones. De ese total, solamente 9.328 de las 44 son donatarias autorizadas, es decir, pueden expedir recibos deducibles de impuestos. Y hay un número mucho mayor, 32.006, que cuentan con el registro de la clave única, la CLUNI, que les permite concursar por recursos para apoyar su trabajo. Y solamente 5.953 tienen los dos registros. Solamente 5.000 son donatarias autorizadas y tienen CLUNI. ¿Qué nos dice esto? Que la mayoría opera fuera del sistema, opera en la informalidad. Y eso tiene que ver con su estabilidad, su permanencia, sus posibilidades de lograr objetivos. Pero creo que si completamos la percepción de que las organizaciones generan bienes e impactos que no son evaluados y que tendrían que ser evaluados, podríamos hablar de que hay bienes tangibles, bienes intangibles. Por ejemplo, una organización genera un espacio común a donde se concurre para trabajar. Ahí hay un proceso
de formación, de profesionalización, de capacitación para muchas personas, y todas esas cuestiones no forman parte de la evaluación de las organizaciones. Son espacios en donde hay la posibilidad de tener una identidad, de compartir una identidad. Yo soy voluntaria de la organización que promueve el ciclismo en la ciudad de Toluca, y eso es una identidad. Me puede definir, puede ser parte de mi currículum, me puede formar como activista. Entonces, la formación de recursos humanos rara vez entra en el recuento de evaluación de las organizaciones. Y yo creo que tendrían que decir cuántos recursos humanos han formado, cuántas actividades de capacitación, cuántas actividades de profesionalización no sabían, pero ahora saben atender a los ancianos. Entonces, no voy a explicar cada uno de los bienes, pero ustedes pueden ver que hay bienes que se llaman de capital social, bienes que tienen que ver con ese tejido de relaciones que es importante para la institución y para las personas que trabajan en ellas. Parte de mi capital social es encontrarlos a ustedes, saber que están, que continúan trabajando y que compartimos un interés común. Entonces, hay también bienes de capital social, porque a lo mejor ustedes van a decir, voy a comprar el libro de la doctora, voy a tener, la voy a invitar. Hay un capital social y a ustedes también como institución, como personas, tienen un capital social que no siempre se cuantifica, pero que tiene que ver con la cohesión social, con el tejido social. Así pues, hay una economía que no es la del mercado, hay bienes que no son tangibles, y pues me iría yo a la parte final de esta charla, en el sentido de que la idea principal es que el impulso al trabajo de las organizaciones sociales tiene que ver con la constitución de esos espacios de gobernanza, de esos espacios de colaboración en que se coinciden los objetivos, se coinciden los valores, y eso se dan cuando se preserva la autonomía de cada sector. Cuando hay respeto a la autonomía, las decisiones que puedan tomar las organizaciones, y cuando hay respeto de las organizaciones hacia las regulaciones, las normas acordadas que el Estado puede imponer para lograr los fines de la política social. Entonces, en esta última parte, el planteamiento es que si existen intercambios positivos, si se gana algo por parte del Estado, el Estado tiene un beneficio implícito en que hay organizaciones que atienden un conjunto de problemas sociales, las organizaciones sociales tienen un beneficio implícito en que pueden generar oportunidades de autoempleo, pueden manejar recursos, son prestigiadas y el Estado las va a reconocer, les va a dar un registro, les va a dar un reconocimiento, y eso puede darles permanencia, acceso a fondos públicos. ¿Qué tendrían que, cuáles son esos beneficios para las organizaciones? Los beneficios para las organizaciones pues están en términos de esa posibilidad de influencia en el entorno social, están en esa posibilidad de permanencia,
no es fácil para las instituciones permanecer, aún para las más consolidadas. Sí hay instituciones que vienen desde el porfiriato, que vienen desde que Porfirio Díaz estableció esa primera ley, pero las instituciones aparecen y desaparecen de una manera que resulta muy preocupante. Miriam Calvillo decía en 2001 que se constituían 8,000 nuevas organizaciones, de las cuales desaparecían casi 7,000. Las que quedaban, muy pocas, eran aquellas que podían tener recursos, registro, reconocimiento. La realidad, estos datos de Miriam Calvillo en el 2000, cuando se hace la ley de fomento, no son muy diferentes de los de hoy. Las instituciones de asistencia privada, por ejemplo, registran cuando se constituyen 528 instituciones, pero al finalizar el año hay 236. Entonces, ¿por qué aparecen y desaparecen? Porque son frágiles, porque operan en la informalidad y porque se requiere entonces fortalecerlas desde la política pública con un marco jurídico adecuado, con un marco que incentive, con un marco que reconozca y proponga nuevos programas, y desde las instituciones porque se acepten, se esté de acuerdo con esa actuación del Estado, y entonces sea posible establecer esas relaciones de gobernanza. Espero haberlos convencido de los cuatro puntos, no haberlos aburrido demasiado, y muchas gracias. Quiero agradecer especialmente los comentarios para mi actividad y mi persona que han tenido el secretario de Desarrollo Social y el presidente, y recordar que pues para mí es un tema de interés y de trabajo profesional, y que en función de ello pues espero seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. A continuación, se abre un espacio para preguntas y respuestas. Si es que alguien de los asistentes del público quisiera hacer algún comentario o una pregunta a nuestra conferenciante, adelante. Gracias. Felicidades, de verdad. Me queda claro que es usted una doctora muy reconocida en este tema. ¿Sabe usted bien la historia de la asistencia privada en el Estado de México? Y una de las principales preocupaciones que tenemos en el sector es precisamente esas asociaciones civiles que se constituyen como tal en el Estado de México y en todos los estados, y que falta el control y la voluntad política para regularlas. Es cierto que nuestros transitorios menciona que las instituciones que desean constituirse o que sean constituidas para fines asistenciales deberán cumplir con la ley en la materia. De estas 3,000 y tantas organizaciones que usted menciona en el Estado de México, estamos ciertos de que el 30% son instituciones asistenciales. Se ha trabajado con el Colegio de Notarios, hemos realmente hecho un trabajo de promoción y difusión. Bien menciona usted el número de instituciones que constituimos y el número de instituciones con las que terminamos después de 26 años. Sin embargo, nuestra principal preocupación es qué hacer, cómo motivar
desde el punto de vista de la Junta, y qué bueno que está nuestro secretario aquí, también desde la Secretaría y desde el Gobierno del Estado, para que se convenzan de que el camino para hacer asistencia social privada en el Estado de México es a través de esta Junta de Asistencia que protege, que cuida, que fomenta la asistencia y sobre todo que encuentran en la Junta pues un espacio no solamente de vinculación, sino de lejos del control y la fiscalización, que está muy lejos de ser la Junta ese caso, queremos promover en el Estado y ser un Estado promotor de las organizaciones sociales asistenciales, pero a través de la asistencia privada. ¿Qué nos recomienda usted, doctora? Porque es una cuestión que comentamos al interior, que comentamos con nuestro consejo, que bien lo comenta el presidente del colegio, él fue precursor de la ley, él conoce la ley, pero nos falta ese impulso para dar a conocer a todas las personas que desean ser instituciones de asistencia o que quieren constituir una institución, que este es el camino. Su comentario sería valioso, doctor. Gracias, maestro Naveda, por la pregunta y por la oportunidad de decir cuál o por dónde podría ir ese camino. La Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil ya está siendo revisada por las propias organizaciones. Ya hay planteamientos de que esa ley se tiene que reformar. Como es una ley federal, no todas las entidades de la República cuentan con leyes estatales de fomento. El Estado de México no ha constituido su ley de fomento, aunque ha realizado ya mucho trabajo previo para la constitución de ese marco legislativo. Eso ayudaría porque posibilita regular cómo los recursos pueden apoyar a las organizaciones. Me refiero tanto a las organizaciones civiles como a las organizaciones de asistencia privada. Creo que los incentivos para la asistencia privada tampoco se dan mucho en términos de resultados porque son muy difíciles de valorar. Yo pude hacer que un niño dejara la calle y retornara a su hogar, o ese es más valioso que haber atendido a tres ancianos, por ejemplo. Son cuestiones muy difíciles de medir económicamente, pero tendría que establecerse un sistema de incentivos. Desde luego la Junta lo ha hecho bien, tiene un premio incluso para las quienes participan, un premio establecido. El gobierno del Estado también premia las actividades de la sociedad civil a través de la presea Estado de México, pero hay otros incentivos que tendrían que darse en términos de reconocimiento. Desde luego, también la difusión de la tarea de la Junta, del apoyo, de los recursos para que se acompañe la vida de las instituciones. No solamente se las evalúe, sino se acompañe su quehacer, se vean sus necesidades y se pueda hacer llegar tal vez a un trato diferenciado, a un trato que pudiera ser, vamos a llamar, personalizado por institución, ajustado a las instituciones. Ese acompañamiento que incluye
el poder fortalecer lo que hay en los ámbitos locales, las instituciones que hay en los ámbitos locales, considero yo que es importante. Doctora, según su experiencia, ¿cuáles serían los indicadores para evaluar el impacto social de las instituciones de asistencia privada en su labor? ¿Sería un indicador por cada uno de los grupos en los que ellos tienen injerencia? ¿O sería poder evaluar o diseñar un modelo de evaluación de impacto social de todas las organizaciones? Desde luego es un trabajo técnico que reclama un conocimiento especializado, reclama la participación de las organizaciones en su elaboración, pero que también ya hay instrumentos, ya hay escalas, ya se ha avanzado en ello y quizá estos procesos en los que también tiene que ver el registro, la evaluación, la cercanía, etcétera, pudieran arrojar la elaboración de instrumentos que respondan a las necesidades y a ese acompañamiento del que hablaba. Porque muchas veces se evalúa a las instituciones que atienden niños, igual que a las instituciones que prestan dinero, por decir el Monte de Piedad, que requieren de indicadores muy diferentes. Entonces, creo que ese acompañamiento tendría que mostrar cuáles podrían ser, pero desde luego es un trabajo técnico en el que hay pues bibliografía y aportaciones de otras instituciones que han investigado y propuesto modelos de evaluación. Buenas tardes, Lidia Flores, a sus órdenes, presidenta de Orsodi desde hace más de 12 años. La pregunta aquí y que mi experiencia me ha dado es que las instituciones gubernamentales nos quieren cooptar, pero de una manera diferente. Entonces trabajamos con una, con otra o con otra, yo lo estoy viendo. Soy formadora de emprendedores sociales, esa es mi causa, y trabajo con la subsecretaria de Desarrollo Político, pero tiene unas estadísticas. Me acerco y se acercan conmigo la Secretaría de Desarrollo Social en el área donde está el registro, pero ese registro tiene que ser con copias certificadas, lo cual para algunas asociaciones pues es un costo adicional. Además, no acuden, esa es otra de las partes. Está muy centralizado aquí en Toluca todo, las capacitaciones, la zona oriente está muy olvidada. O sea, me tocó ver porque promoví un taller con la subsecretaría y al hacer ese recuento, pues iban los cercanos a Texcoco, que fue una de las zonas, la otra fue Atizapán de Zaragoza y otra fue Toluca. Pero la gente no acude porque, como mismo me lo dice, todos los eventos los hacen en Toluca y a nosotros nos representa 500 pesos mínimo. ¿Cómo esto podría hacerse? Aquí la pregunta no es tan solo para usted, sino para el señor subsecretario. ¿Cómo podemos hacer para que todas las capacitaciones lleguen a todos los lugares regionalmente, pero que lleguen? O sea, no ha sido tan posible. A mí sí me ha tocado hablar con muchas asociaciones que están olvidadas, como la zona de las pirámides, como Chicoloapa. O sea, no llega nada allá, Zumpahuacán. No llega nada, o sea, exclusivamente es Toluca. Y otro más, que nos bombardean mucho con eventos por parte de la subsecretaría propiamente, sin una planeación y sin decir, mira, tú eres de esta área o de esta causa, ven a esta capacitación, sino que la lanzan para todos en general. Nos están ahorita dando un reconocimiento para los objetivos del desarrollo sostenible,
pero no hubo una previa, cuáles son, cómo trabajas, cómo debes desarrollarlo, una evaluación, un seguimiento, qué indicadores son los que vas a usar. O sea, no los hay solamente así, como que órale, vente, y órale, vente para acá, y ahora siéntate acá, y ahora vente a esto. El día de mañana comienzan dos cursos, uno en línea y uno presencial. Y así estamos de que ya de repente decimos, ¿sabes qué? Ya no vamos a ninguno. Ya mejor trabajamos nosotros. Siento yo que en este caso, para mi punto de vista, hubo también una, por parte del Colegio de México, hubo un libro con Josefina Franzoni, hubo una investigación acerca de la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil. De ese libro, yo participé por mi permanencia. O sea, fue a nivel Estado de México y se hizo en algunos otros lados. Fue conjuntamente con Instituto Mora, con Indesol y el Colegio de México. Creo que aquí en este caso es, en primer lugar, hacer una clasificación de nosotros a qué nos dedicamos. Segunda, una capacitación constante y periódica. La primera, la planeación estratégica. Formadores de recursos propios, generadores. Nosotros debemos generar nuestros recursos. Ya lo dice Seri. Si no generas tus recursos a través de servicios o bienes, caes en la miseria de la gente que quieres ayudar. Porque te dan un donativo y no tienes para pagar el traslado o dónde almacenarlo. O tu casa se convierte en una bodega. Entonces, aquí en este caso no es tanto la ayuda, sino la vinculación. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nosotros podemos utilizar los indicadores adecuados? ¿Cómo podemos tener la presencia adecuada y hacer un mapeo social, un impacto social? Esa es mi pregunta. Creo que va un poco más dirigida a nosotros esta pregunta. Y tiene toda la razón. Usted me dio las respuestas una a una. Y estamos trabajando en ello. Efectivamente, voy a empezar por lo primero. Pareciera que tenemos que traer todo a Toluca, y en eso les asiste toda la razón. Este año vamos a trabajar todo el segundo semestre por parte de la Junta de Asistencia Privada en acercar las capacitaciones a toda la región oriente del Estado de México, sin excepción alguna, y también incluida la región occidente. Dejará pues de ser Toluca a través de la propia JAPEM en las instituciones, en el sitio que tenemos aquí en la capital, el único lugar donde podamos gestionarlas. Dos, necesitamos actualizar toda la legislación. Es muy importante darle una segunda actualizada a la legislación. Ya está la propuesta en ciernes, la vamos a presentar en el próximo semestre. Tendrá que pasar por el Congreso porque es una reforma a una ley. Y con base en ello tendremos la posibilidad de regenerar, por un lado, la parte cualitativa, todo lo que son la medición de indicadores, las actividades de fomento que tenemos que manejar y la medición, que es un poco lo que yo traté, de resultados que puedan tener ustedes. No solo regularlos, sino también darle un gran peso a toda la parte de fomento, que creo que al Estado le corresponde hacerlo. Básicamente creo que con esto le doy respuesta, aunque mucha me la dio usted misma en su pregunta. Gracias. Bien, muchísimas gracias por sus participaciones. A continuación harán entrega de unos reconocimientos y unos presentes a quienes participaron en esta conferencia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan muy bonita tarde. Gracias.